los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Teresa de Austria. Ella fue una archiduquesa que no deseaba convertirse en reina consorte, prefiriendo llevar una vida más humilde y apartada. Pero pese a sus deseos, el destino parecía estar ya escrito para ella. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Manuel J. Cases y Diana Monroy. María Teresa Josefa Carlota Juana de Habsburgo-Lorena nació el 14 de enero de 1767 en el Palacio de Pitti, en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hija del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de este, la emperatriz María Luisa de Borbón. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo María Teresa la primera de sus vástagos. Al nacer, la niña recibió sus primeros nombres en honor a su abuela paterna, la emperatriz María Teresa I de Austria. Cuando la princesa nació, sus padres aún no eran emperadores del Sacro Imperio, siendo tan solo grandes duques de Toscana, siendo su tío paterno José el emperador en ese momento, gobernando bajo el nombre de José II. La niña creció junto a sus numerosos hermanos en un ambiente estable y feliz. Sus padres no estaban enamorados, pero sí llegaron a mantener un matrimonio armonioso y tranquilo, mostrándose como padres cariñosos y muy atentos con sus vástagos. La crianza de la archiduquesa y de todos sus hermanos sería un tanto diferente al del resto de los príncipes de su tiempo. Los hermanos no fueron criados por tutores, institutrices o sirvientes, sino que serían criados y atendidos por sus propios padres, llegando a tener con estos un trato cercano. Los archiduques se criarían en un ambiente alejados de la bulliciosa y lujosa corte, siendo criados en un ambiente modesto y humilde, además de hacer distintas excursiones junto a sus padres, al campo y a la costa, pasando muy buenos momentos en familia. La archiduquesa recibe una educación libre y sencilla que sería impartida mayormente por sus padres. María Teresa pronto se convirtió en una muchacha discreta, sencilla, modesta y tranquila, que disfrutaba de una vida hogareña y de la compañía de su familia, aunque se mostraría muy preocupada cuando sus padres empezaron a buscarle un buen casamiento, ya que al ser la hija mayor de los grandes duques de Toscana, tenía muchas posibilidades de casarse con algún heredero de un trono o ducado. Pero esta idea le disgustaba bastante, y como era muy reservada, ella prefería casarse con un hijo menor de cualquier gobernante. Finalmente, la princesa quedó comprometida con el príncipe Antonio de Sajonia. Este había enviudado de su primera esposa, la princesa María Carolina de Saboya, y era el hermano menor del elector Federico Augusto I de Sajonia. Aquel compromiso sería un gran alivio para María Teresa, pese a que su prometido era considerado como el heredero de su hermano mayor ante la falta de descendencia masculina por parte del elector. El 8 de septiembre de 1787 se celebró la boda por poderes de la pareja en la ciudad de Florencia. Después, la archiduquesa emprendió su camino hacia el electorado de Sajonia junto a su séquito, celebrándose su boda oficial el 18 de octubre de aquel mismo año en la ciudad de Dresde. Para entonces, ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 31. Tras celebrarse su boda, la pareja inició su viaje de luna de miel por el Sacro Imperio Romano Germánico,
y una de sus primeras paradas sería en la corte vienesa, donde visitarían a su tío, el emperador José II del Sacro Imperio. Dicho gobernante planeó dar una gran bienvenida a los recién casados e ideó el representar la ópera de Don Juan en honor a su sobrina, pero dicha obra no pudo ser preparada a tiempo, así que se representó en su lugar la obra Las bodas de Fígaro. Pero tal ópera fue considerada como inapropiada para la novia, y los recién casados abandonaron el teatro antes de que finalizase la representación, algo que fue considerado por el propio Mozart como un insulto hacia su trabajo. Una vez finalizado su viaje de luna de miel, el matrimonio se instaló en la corte que los electores de Sajonia tenían en la ciudad de Dresde, pero la pareja llevaría una vida apartada y tranquila, donde apenas se relacionaron con los demás miembros de la corte. En el año 1790, su tío, el emperador José II, falleció, así que la corona imperial pasó al padre de la princesa, el archiduque Leopoldo, que pasó a ser conocido como Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico, convirtiéndose así María Teresa en la hija mayor del nuevo emperador, aunque su padre acabaría falleciendo tan solo 2 años después de ocupar tal puesto. Así que su hermano menor, el archiduque Francisco, se convirtió en el nuevo emperador bajo el nombre de Francisco II del Sacro Imperio. El matrimonio de los príncipes sería considerado como bien avenido y pasarían mucho tiempo juntos, pero tardarían unos cuantos años en concebir al primero de sus hijos, naciendo 8 años después de su casamiento una niña que se llamó María Ludovica, pero esta falleció con tan solo 1 año de vida. En 1796 nació Federico Augusto, pero este falleció en el mismo día en el que nació. En 1798 nació María Juana, pero esta falleció con tan solo 1 año de vida. Y en 1799 nació María Teresa, que falleció en el mismo día de su nacimiento. La pareja tuvo 4 hijos en común, pero ninguno de sus hijos llegaría a superar el año de vida. María Teresa se empezaría a mostrar como una mujer un tanto apenada ante la muerte de todos sus hijos. Además, sus cuñados, los electores de Sajonia, tampoco habían tenido suerte con sus respectivos vástagos, ya que tan solo una hija, llamada María Augusta, llegaría a edad adulta. Así que esto apuntaba de que su esposo Antonio sería el próximo heredero del electorado de Sajonia. En el año 1804, su cuñada, la princesa Carolina de Borbón-Parma, falleció, así que la crianza de los hijos de esa fallecida princesa sería compartida por María Teresa y su cuñada, la electriz Amalia de Zweibrücken-Birkenfeld, pero ambas serían unas mujeres muy estrictas con sus sobrinos. En el año 1806, las tropas napoleónicas empezaron a invadir el reino de Prusia, así que María Teresa y su marido se refugiaron en la ciudad de Praga, en el reino de Bohemia, mientras su cuñado, el elector Federico Augusto I de Sajonia, participaba en la Confederación del Rin, que acabaría obligando al hermano a la princesa, el emperador Francisco II, a renunciar a su título como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque seguiría gobernando sobre los dominios que formaban parte del Imperio Habsburgo, pasando a ser conocido como Francisco I de Austria. Tras esto, Napoleón Bonaparte recompensó a los miembros que participaron en dicha confederación y el electorado de Sajonia se acabaría transformando en un reino, siendo su cuñado el primer rey de Sajonia. El matrimonio acabaría regresando a Sajonia en el año 1813, aunque para entonces aquel nuevo reino había perdido parte de su territorio y de su poder,
por ser aliado de Napoleón Bonaparte. María Teresa se creyó una vida apartada que estaría centrada en la crianza de sus sobrinos, llegando a ser la mediadora a la hora de negociar el compromiso de dos sobrinos suyos, comprometiendo al futuro rey Federico Augusto II de Sajonia con la archiduquesa María Carolina, que era una de las hijas de su hermano, el emperador Francisco. El 5 de mayo de 1827 falleció su cuñado, el rey Federico Augusto I de Sajonia, y como éste no había conseguido tener hijos varones, su marido Antonio se convirtió en el segundo rey de Sajonia. María Teresa no había querido nunca ser reina consorte. Ella prefirió una vida apartada y tranquila, pero era inevitable aquella situación, y con el paso de los años se iría concienciando de que en algún momento iba a ser reina consorte. Pero por desgracia, ella apenas disfrutaría de aquella posición. Los nuevos monarcas iniciaron una gira por su reino para darse a conocer entre el pueblo, y a su paso por la ciudad de Leipzig, la reina empezó a encontrarse muy mal de salud y acabaría falleciendo el 7 de noviembre de 1827, a los 60 años de edad, a causa de una rápida y fulminante enfermedad. Su muerte sería muy sentida por su marido, Antonio I de Sajonia, quien no se volvería a casar, y sus restos mortales descansan en la Catedral de la Santísima Trinidad de Dresde, en Sajonia, en Alemania. María Teresa fue una mujer familiar y reservada, que prefiere llevar una vida alejada del poder y de las lujosas cortes. Ella disfruta de la tranquilidad que le brindaba una vida más humilde y apartada, viviendo así más a su aire, sin tener que soportar el peso de una corona o las intrigas palaciegas. Pero el destino parecía estar escrito para ella y se acabaría convirtiendo en lo que menos deseaba, en reina consorte, convirtiéndose por ello en la segunda reina consorte de Sajonia. María Teresa se dedicó principalmente a su familia, permaneciendo en todo momento al lado de su marido, con quien llegaría a tener un matrimonio estable y feliz, pero la pareja no llegó a disfrutar de la compañía de sus hijos, los cuales fallecieron a una edad demasiado temprana. Es por ello que María Teresa se volcó en la crianza y en la educación de sus sobrinos, pero sería vista como una tía demasiado estricta, aunque ella se preocuparía por buscar el mejor porvenir para sus sobrinos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Teresa de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres de la realeza o de la nobleza que no querían ser las consortes de ningún gobernante. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a John Freddy Urriago Bolaños. Y con esto me despido. Hasta la próxima.